Tenemos la mesa servida, los ingredientes. Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López. Buenos días. Con el auspicio de... ¿Sabes por qué Casa es la marca más vendida del Ecuador? Porque te ofrece productos innovadores, de calidad y los mejores precios. Te da 5 años de garantía. Ecasa, experiencia en casa. Con una cucharada, la fríes con menos grasa. Tiene rico aroma, gran sabor. Carne frita con bonela, tan rica que no la querrán de otra manera. Que nos siga, la dirección es @ Hoy Cocina S y en Facebook la fanpage es Hoy en la Cocina. Y ahora sí, ¡listos! ¡A cocinar! Tengo una sartén que está caliente y así como nosotros tenemos a nuestra deliciosa bonela, la carne frita con bonela ya sabemos que es un lujo, pues vamos a utilizarla el día de hoy para sellar un lomito de chancho. A ver, esta deliciosa margarina bonela. A ver, saquemos todo. Porque esto no dura, se lo utiliza para todo. Yo personalmente pongo bonela en todo. Muy bien, me gusta burrito. A ver, sígame el paso. Está aquí bailando conmigo. Juanito, Juanucho. Seguimos entonces, como les dije, sartén caliente. Y vamos a sellar la carne con bonela. Muy bien. Bajamos un poquitín la temperatura, recuerde que le va a quedar con un aroma espectacular la carne y sobre todo con menos grasa. Uy, qué ricura. Vamos a leer un mail. La Nene Marcillo dice, muy bonito su programa, me encanta aprender a cocinar. Felicidades y siga adelante. Nos escribió a través de Facebook y usted... Si tiene alguna duda, si quiere enviarnos un saludito, lo que quiera, pues recuerde que estamos ahí con las redes sociales listitas para escucharles, Twitter y Facebook. Así como la Nene nos ha mandado ese mensaje, que le mando un abrazo muy grande, pues ahí vamos. Esta carne va a quedar espectacular. ¿Quieren ver? Venga, acérquese para que vea esta carne frita con bonela. La carne, como siempre, ya no la queremos, ya no la queremos. Queremos una rica carne frita con bonela, con una buena cucharada de bonela, sorprenda a su familia y de verdad haga que tengan otra experiencia al momento de almorzar. Siempre cocinamos con mucho cariño, ¿verdad? Las mamis o los papis, siempre lo hacemos ahí, estamos pendientes y llegó el momento del almuerzo, entonces aprovecha para preparar la carne frita con bonela. Quedará más rica, con un aroma delicioso y sobre todo, como les dije anteriormente, con menos grasa, la carne frita con bonela. Bueno, lo que vieron aquí, la parte blanca del lomito de chancho, es una pequeña porción de grasa que no la voy a retirar porque voy a terminar de cocinar este lomito en el horno. Al ser un salomillo, que quiere decir que es un lomito muy tierno, pues se puede resecar con mucha facilidad al cocinarlo en el horno. Y recuerde que la carne de chancho tiene que estar cocinada en su totalidad, pues contiene algunas bacterias que no son muy saludables para nuestro cuerpo. Así es que así como la carne de res usted la puede comer, un término que le guste, el pollo y el cerdo, pues es mejor cocinarlo al término completo. Así es que con eso vamos a dorar ahí riquísima nuestra carne con bonela. Salpimentamos. Maravillas esto. Vamos a poner pimentita. Dejamos que se dore muy bien. ¡Qué ricura! Quiero mostrarles la sorpresa que me va a quedar en el corte comercial. ¡Ya venimos! Lomo de cerdo con arándanos. Ingredientes: un lomo de cerdo, una taza de arándanos, una rama de laurel, una rama de romero, una rama de tomillo, una cebolla, una taza de vino blanco, una cucharada de aceite de oliva, dos tazas de arándanos deshidratados, sal y pimienta a gusto. Para la guarnición, tres papas grandes, tres huevos, una taza de leche descremada, una cucharadita de pasta de ajo, una taza de queso mozzarella light,
sal y pimienta a gusto. ¡Qué ricura va a quedar este plato! Ya va a ver. Hoy mismo, para que lo prepare hoy en el almuerzo para todos en su casa. ¿Qué le parece hacer esta carnecita? Que normalmente la hacemos así, sencillita. Le ponemos un poco de ajo, no sé, cominito y ya está la carne de chancho. ¿Por qué no hacerla de esta manera? Y si usted no consigue arándanos, que es en todo caso el ingrediente especial del día de hoy, mire lo que tengo aquí. Los consiguen en los supermercados, ahora los hay. Vienen deshidratados, les he mostrado algunas veces, hemos preparado muchísimos platos con ellos. Pueden utilizar cualquier otro producto. Si no tiene arándanos, póngale piña. Si no tiene piña, póngale mango. Si no tiene mango, póngale tamarindo. Lo que guste. La idea es que tenga un toque frutal este plato. Y bueno, como ven, mire cómo quedó mi lomito. Ah, cosa seria, doradito y con bonela. Ay, ay, ay. Vamos entonces a pasar este salomillo de chancho a una placa para horno. Son súper tiernos, entonces yo sí les recomendaría que no lo vamos a cocinar por más de 40 minutos. Eso es todo. Si le ponemos más cocción, le va a quedar seco y completamente como que así chupadito. Se va a hacer muy chiquito y no sé, como una pechuga seca no vamos, ¿no es cierto? Listo, ahí va. Entonces vamos a hablar del mejor hasta yo continuar con la organización de mi cocina. El mejor es la empresa de limpieza que está en Quito, Guayaquil y Cuenca, dándote una limpieza impecable, siempre dispuesto, siempre haciendo su trabajo muy bien. Lavado, encerado, abrillantado, esa limpieza profunda de tapices, que no salen con nada, pues llame a El Mejor. Ellos lo hacen por usted, los precios son súper económicos y contáctelos, por favor, a través de la página web www.elmejor.com.es. Bueno, ahora sí, estaba bailando, me despeiné con el bailache. Continuamos poniendo la alegría a los almuerzos de todos en casa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mire, 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 acompáñeme, para que se pique. Vamos a poner tomillo fresco. Le voy a poner en hojita. Normalmente ustedes pueden retirar, no es un hojita, en ramita. Porque normalmente ustedes pueden retirar así y poner solamente las hojas, ¿sí? Tiki, tiki, tiki. Pero yo lo voy a hacer así entero para que, como se demora en cocinar, para que no pierda mucho de lo que estamos poniendo. Romero. Ahí está. Romero, tomillo y ahora le voy a poner laurel. No saben cómo va a saber este delicioso lomo de cerdo. Ahora, desde ya los arándanos van a ir al lomito. Vamos a poner también un poco por arriba que haga peso. Y el arándano es dulce, pero también tiene un nivel de acidez. Es un poquitín agrio, entonces va a ser perfecto. Va a ser ese cerdo agridulce sin necesidad de ponerle nada más de azúcar. Solamente los arándanos de por sí, al deshidratarlos, pues tienen un poco de azúcar. ¿Qué les parece si me acompañan y vamos a hornear esto? En un horno precalentado a 200 grados centígrados por 40-45 minutos como máximo, dependiendo de su horno. De 30 a 45 minutos. Y depende del tamaño del lomito, ¿ah? ¿Eh? Obvio. Ah, yo tengo uno que está listo, no sea curioso, no se meta demasiado al horno que le va a pasar lo mismo que a la bruja. ¿Cuál era la bruja? De Hansel y Gretel, no se me acerque mucho porque sorpresa mi lomito. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar mientras se asa el lomo. Está bien, la temperatura está perfecta. ¿Qué les parece si hacemos una guarnición? El día de hoy, menú completo. Tenemos una guarnición, el lomo y ahora pues una ensalada sencilla. Armamos un poco de lechugas, de rúcula, de espinaca, de lo que quieran. Hojitas verdes para darle el toque de hierro y también de colorido al plato. Ahora vamos con las papas. Las papas que ya están peladas previamente y recuerden que tienen que estar en agua. Usted, espéreme un segundo, voy por mi cuchillo porque necesito uno que sea finito. Y no quiero que sea grande porque si no tengo una mandolina a mano, pues no es el aparato para rayar, para laminar los productos. Pues vamos a utilizar un cuchillo y aquí sí necesitamos hacerlo con esa maña única que solo usted la sabe. Tomamos
rebanadas súper finitas de esta manera, o láminas, tienen que ser casi casi transparentes, como que las hiciera una mandolina, ¿sí? Tienen que quedar así, casi casi transparentes, que usted pueda ver a través de la papa. Eso es todo, ahora sí, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje para un lugar mágico, hermoso, el restaurante del Hotel Oro Verde, porque tiene una pérgola, de verdad que es divina, con la brisa del río Tomebamba ahí al lado, es hermosísimo, y tiene una gastronomía excelente, de verdad yo sí la recomiendo, si quieren degustar platos de excelente calidad, de excelente sabor, con productos súper, súper buenos, pues el Hotel Oro Verde lo ofrece en su restaurante y pérgola también, con los desayunos espectaculares, buffet que tienen siempre. Disfruta de la excelente gastronomía nacional, local e internacional en el Hotel Oro Verde, en la nueva pérgola al aire libre, como les dije, con la vista al río, es hermoso. Y sobre todo, compartan con todos sus amigos su reunión de negocios del mejor desayuno buffet de la ciudad, garantizado, el mejor. Para sus reuniones de negocios o mucho más, haga siempre una reserva antes, es mejor, al teléfono 40 90 000, para que le atiendan mucho más de, con más planeación, más organizados, y así usted tiene un lujo de desayuno. Bueno, voy a continuar entonces. Sigo rebanando papas. Y me voy al corte comercial. Ya venimos enseguidita para que vean cómo hacer esta guarnición, estas papitas gratinadas. Bueno, creo que estoy aquí ya con las papas, con la cantidad de papas suficiente para una porción. La idea aquí es que usted aprenda a realizar este platillo y las cantidades, pues, para bastantes personas, para 8 porciones, para 6, pues, de 6 a 8 por lo general son las que nosotros ponemos en pantalla. Ahora sí, voy a ver por aquí un bol en donde yo voy a batir los siguientes ingredientes. Tenemos huevos. Lo voy a hacer con 2 huevos. La receta dice 3 porque es para hacer más. Igual, créame que de aquí va a quedar tan rico que me tocará hacer un poquito más. Casi siempre sobran las papitas en casa o tenemos papa. Gracias a Dios, aquí en el Ecuador tenemos ahí a la mano las papas de este ingrediente maravilloso que es de América. Muy orgullosos todos los norteecuatorianos, los del continente americano, que tenemos las papas. Y imagínense que fuera de Francia sin las papas, ¿ah? Bélgica, donde salen las papas fritas, todas las papas maravillosas, las preparaciones, pues tienen este ingrediente ecuatoriano, americano, de nuestros, plantado por nuestros indígenas. Ahí está. Batimos los huevos entonces. Mi querido, ¿qué me dijo? Eso es, ponemos leche. La receta es bastante light para acompañar el lomito. Lo voy a hacer con leche descremada, pero si quieren darle un toque más especial todavía a estas papas, pues le vamos a echar un poco de crema de leche. Si bien no está en la receta, es para darle más untuosidad. Usted, recuerde, lo puede hacer. Póngale crema de leche y leche para equiparar. Y en tiendas Coopera yo encuentro las mejores papas. Tienen una variedad, una frescura, nada de papitas nacidas, nada de papitas con diferentes colores oscuros, medio verdosos, nada. Porque todo lo que encuentra en tiendas Coopera es fresquito. Y además hay una cerquita de usted, aquí en la provincia de La Suay. Pues siempre, usted le prometo, se da la vuelta a la esquina y encuentra una tienda Coopera. Porque están, preste atención, en San Joaquín, Puertas del Sol, Patamarca, Monay, en la González Suárez, en Chiña, en Quinta Chica y Santa María de Sayahuasí. También estamos en Daule y Naranjal, ya en la costa. Ahí encontrarás una variedad increíble de frutas, lácteos, carnes y todo lo que necesites para satisfacer las necesidades gastronómicas, culinarias y obviamente saludables de tu familia. Tiendas Coopera. Vamos ahora sí. Continuamos. Es súper sencillo, ¿ah? Huevos, crema o leche descremada, sal, pimienta. Y si quieren ustedes, no es de parte de la receta, pero quieren darle otro saborcito especial, póngale una cucharadita de pasta de ajo. Le va a quedar, déjeme que le diga, delicioso. Yo voy a agregar para darle un poco más de sabor, es ponerle tomillo aquí a la leche con los huevos. Mezclamos y ahora sí vamos a hacer como 1000 hojas de papa. Entonces, tomamos un pequeño
bol, una cacerolita para horno. Y vamos a disponer las papas de esta manera. Están tan finitas que vamos a hacer como torres del día de hoy. Pues siempre en un molde grande podrán hacer más. Vamos a armar las torres de esta manera y así al final pues es papa cruda, se va a cocinar con la leche, el huevo y la crema. Ahí va. Miren cuántas papas tenemos. Entonces queda el famoso mil hojas de papa. O bueno, nosotros le llamamos más sencillamente unas papitas al gratín. Ponemos entonces la crema, esto hay que cubrir, tienen que cocinarse ahí con todo eso. Ajá, muy bien. Y ahora para terminar, pues lo que vamos a hacer es ponerle quesito a mozzarella. No tiene queso mozzarella, póngale queso parmesano, el queso que tenga en casa. Entonces cortamos pequeñas láminas, justo lo que va a cubrir la papa. Ahí, no más. En cada torre de papas, pues le ponemos un pedacito de queso. Y esto, con un toquecito verde para hacerlo mucho más lindo. Pueden ponerle perejil si gustan. Se va al horno. Igual, alrededor de 20 minutos hasta que la papa se cocine y obviamente todo se gratine. Ahí va. ¡Qué rico! Ahora sí, los mirones, los que querían ver cómo está mi lomito. Por fin les voy a dar gusto. Me voy al corte comercial, pero ya venimos. Lomo de cerdo con arándanos. Ingredientes. Un lomo de cerdo, una taza de arándanos, una rama de laurel, una rama de romero, una rama de tomillo, una cebolla, una taza de vino blanco, una cucharada de aceite de oliva, dos tazas de arándanos deshidratados, sal y pimienta a gusto. Para la guarnición, tres papas grandes, tres huevos, una taza de leche descremada, una cucharadita de pasta de ajo, una taza de queso mozzarella light, sal y pimienta a gusto. Estaba esperándolos porque saben que nos falta el último toque. Una vez que han pasado unos 10-15 minutos de cocción, la primera parte de la cocción del lomo, pues lo que vamos a hacer es desglasar. Cuando los sabores se sienten un poquito, ponemos vino blanco y ahí sí dejamos que se termine de cocinar. Mi querida Mary me ayuda con mi reducción de arándanos. Ahí va. Tengo uno listito. Está perfecto. ¡Uy! Está caliente también. Y ahí está. ¿Qué les parece? A ver. Muy bonito. Muchas gracias. Y vamos a emplatar sencillo. ¿Cómo? Cortando rebanaditas de nuestro lomo. Retiramos como esta costra de hierbas que se puede hacer. Ahí. ¡Uy! Este lomito. Esta carne con bonela va a quedar, créame, de chupete. ¡Qué rico! La carne, como siempre, aburrida, ya descártela. Porque ahora la carne frita va con bonela. Con bonela, pues cambia la rutina de todos los días. La típica carne que la hacías con una cucharada de bonela, pues créeme que vas a enamorar a todos en casa. Y va a quedar tan rica que no la querrás de otra manera. Tiene un aroma espectacular, la carne frita con bonela, tan rica que no la querrás comer de otra manera. Muy bien, ahora sí, venga para acá. Me estaba quemando mientras les hablaba de bonela. Cortamos. Ah, ¿qué le pareció? Mire cómo está, a punto. Cortamos estas deliciosas rebanadas de lomito. Ponemos un poco de los arándanos que los teníamos ya cocinaditos igual. Ahí va. Eso es. Y tenemos que poner nuestras papas, por favor. ¿Cómo no? Mire cómo quedaron las papas. ¿Sí vio? Qué rico. O lo dejamos así, ¿ah? Creo que está mucho más bonito, solo que me quemo. Compadres, caliente, fresquito. Ay, ay, ay. Podemos servir justo aquí, al lado de la carne. Ahí va. ¡Qué cosa más buena! ¡Qué cosa más buena! Espero que lo hagan en casa y que esta semana pues compartan la carne frita con bonera.
¿Listos, chicos, para comer? Sí, estoy segura que sí. Que Dios les bendiga esta semana y que todos sus sueños se hagan realidad. Recuerden que ahorita es el momento. Un besito y nos vemos el día de mañana. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9:30 en Hoy en la Cocina, con el auspicio de... Con una cucharada, la fríes con menos grasa. Tiene rico aroma, gran sabor. Carne frita con Bonela, tan rica que no la querrán de otra manera.